I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. El podcast favorito de la mujer que ha tenido más parejas sexuales en toda su vida. ¿Cuál? Tu mamá. Mira. Coño, sí, claro. Perdóname, pero tenemos que hacerlo. Y es así. No, hoy... no me puedes hacer eso frente a Benjamín Rosé. Sí, lo podemos hacer. Claro. Hola, Conde. ¿Cómo estás? Bueno, primero que todo, que a mí me parece una falta de respeto que ustedes nos digan, señoras y señores, es para nosotros un honor tener... ¿Pero cómo sabes que es un honor? No, bueno, porque si no, no me pagas el pasaje. ¿Quieres que te lo haga para que tú saludes como siempre saludas? Por favor, porque es que después que ustedes me pagan el pasaje, el hotel, muy bueno el hotel. ¿Te lo dije? De verdad, papá, años que no viajaba en primera. Entonces, es como, si no es un honor, ¿para qué me trajiste? Si sabes cómo soy, ¿para qué me traes? Okay, por favor, vamos a arrancar de nuevo. Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar al Conde del Guácharo. ¡Qué honor! ¡Coño, qué maravilla! Gracias, qué honor, de verdad. Agradezco mucho que me hayan invitado a esa presentación. No tuvo así. No tuvo mediocre, hay que decirlo. Bueno, lo que pasa es que... Ustedes lo dijeron hace mucho tiempo. Él es el que tiene el culo pelón. Sí. Porque hay uno de ustedes que tiene el culo peludo, otro que tiene el culo pelón. Tú eres el de la alopecia. Yo no. ¿Tiene? Yo tengo alopecia. La culopecia. No, la alopecia anal, discúlpenme. Pues, es una condición. Bueno, pero ahorita están haciendo trasplante de pelo. Cuando lo necesites, alguien ahí te puede meter los pelos. Sí. De hecho, es repetitivo. Tipo, es como percutivo. Sí, claro, llevo sesiones. Bueno, muchas gracias. ¿Ah? Gracias por la invitación, muchachos. Guacarepelo, los dos. Todos tienen carepelo. Yo te digo algo. Aquí la gente que nos ve, que ve Escuela de Nada, sabe, porque te hemos mencionado en varios episodios, coño, lo importante que es para nosotros que estés aquí. Primer momento es a la bola. Échate la bola ahí. Agárrala. Claro. Échate tú a la bola. Pero cero maricoteo. No. Ah, bueno, eso estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos antes de grabar y el Conde notó que hay cierto acento, sobre todo en ti. Sí, claro, cómo no. Claro. Oye, cifrino, ¿no? No, maricón. Eso es posible. No está en mis planes a futuro, pero bueno, no explorar te... cuál es el peor. No, pero no te niegues. Cero. Cero me niego. Mira. No, o sea, el que sí está odioso soy yo, porque a los 60 años que tengo, yo no puedo meterme a maricón, porque, coño, pero dame cita la aplicación. Yo, a esta edad, a los 60 años, verga, explorar eso. Coño, ya soy un señor. Es su público. Pero si acá. Puede. No, es que si no me gusta, me voy a molestar porque me dejé coger después de... Pero, ¿y si me gusta, cómo recupero el tiempo perdido? Es cierto. Te queda mucha vida. Te vas a tener que dejar coger dos veces por día, que los 90. ¡Cot! Mira, ¿qué estás haciendo en México? ¿Qué haces por acá? De todo. Vine a hablar con Carlos Elín porque quiero comprarle Tercel. Quiero hablar con la gente de Cemex a ver si quieren vender. No van a vender todo porque ya hablé con algunos. Vamos a comprar un 50% del paquete accionario. En fin, Bagatela y Oxxo. Muy bien. Y ahora se va a llamar Oxxo Conde. ¿Ah, sí? Sí. Caño, déjale tú a todas las vainas que tú vas a inventar y que los pedos que te vas a meter le vas a poner Conde algo, ¿no? Sí. Está bien. Ay, me parece... Es lógico. Está bueno tu branding. Te lo puedo decir. No, marico. O sea, pero lo que pasa es que... O sea... ¿Qué es la última Conde algo que inventaste? ¿En qué estás metido ahorita? En Conde Honey. En Conde Honey. Yo quería... Hay que explicarle a la gente. Mira. Conde Honey. Aquí lo tengo. Todos pueden fabricar Maggi Honey. Pero está el Conde Honey. Pero escucha una vaina. Escuchamos una vaina. Antes de que le expliques a la gente lo que es el Conde Honey, es importante que sepan que estábamos afuera. Sí. Estábamos Ignacio y yo hablando con Benjamín. Y se le saca la cartera. Saca su celular. Saca su celular y se le cae un sobre de Maggi Honey. Claro. ¡Es!
Con the honey, perdón. Se le cae el sobre con the honey. Sí. Yo lo recojo y le digo, mira, se te cayó un condón. Obviamente, yo dije, obviamente, ¿quién usa condón en esta sala? Y se lo di de vuelta y dije, mira, se te cayó un condón. Nos cagamos de risa y me dijo, no, esto es Magic Honey. No, es con the honey. Pero ojo, eso tiene su explicación científica. Claro, es lo que tú vas a explicar ahora. No, es que... ¿Qué es el con the honey? No, es una miel que se hace en Malasia. Y pues tú puedes dudar hasta... Es más, bueno, yo creo que funciona nada más con la mujer de uno. Con un culito nuevo no hace falta. No, ¿verdad? Ok. No, pero le explico por qué lo vieron en mi bolsillo. Porque el Conde Honey está en periodo de prueba. Claro. Entonces, eso es lo que... Esto es una cuestión científica. Claro, ojo, quiero aclararlo. Tú nos enseñaste en tu celular el empaque. El empaque es donde viene. Pero además que vengo con una novedad que nadie sabe. A ver. Que es el... Voy a sacar el Conde Honey para el hombre y el Conde Honey para la mujer. Para que se prepare el clítoris. Sí, hay que respetar las chamas. Claro. No, es para que se cojan su viejo. Para que le dé ganas de cogerse al viejito. Claro, porque yo cada vez que me tomo un Conde Honey, me siento más Sugar Daddy. Claro, porque es dulcito. Ah, bueno. Ay, vale. Primer strike. Pero eso es lo que decía la brocha china. Eso es. No. Eso la brocha no, china no. es otra cosa. No, mira, son como unas mieles que salen de semillas exóticas. Es que comparar la brocha china con el Magic Honey es como hablar de Torquemada y los tiempos de la Inquisición. Disculpa. No, estás disculpado. Antes de decir una ignorancia, yo voy a revisarme. Sí, yo creo que debería. Yo creo que debería. No, tú sabes que una vez se dice, perdone que mi ignorancia no esté a la altura del grupo. Sí. yo quiero echar un cuento también de cómo llegamos a que tú estuvieras acá, porque honestamente... Yo ni sé cómo llegué. Y hoy que estoy aquí, no sé qué carajo hago aquí. Yo sé. Antes de llegar aquí y antes de que cuentes esto... Sí. Quiero que sepan que el conde Benjamín estaba cagado de venir a Escuela de Nada. Nosotros no sabemos por qué. ¿Tú estás cagado? No sabemos por qué. No sé qué vamos a hacer ahí, pero vamos. Le voy a echar bola, pero yo no sé qué... Todo como cagado. No, venga, no. Tú has hecho vainas muy arrechas en la vida. Pásame las bolas, porque esto es importante. Tú has hecho vainas muy arrechas en la vida. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Creo que hasta nos pareció un honor que tú te cagues de venir para acá a hablar huevonada con nosotros. Porque, verga, tú has hecho vainas cagantes en la vida, honestamente. Tú has hecho shows gigantes. Has hecho, verga, vainas bien, bien pesadas. Y para acá, a una mesa con tres huevones, cagados. Imagínate tú. Bueno, fíjate tú que... By the way, changing up subjects. Ajá. No me cagué, me laxé. Porque tú sabes que yo sí, no digo... Sí, no, es lo mismo. Como a mí no me están... A mí no me están pagando aquí. Claro. Yo no voy a decir grosería porque yo la grosería la vendo. Verga, qué bueno. Okay. Sí, queríamos aprender. Pásame la bola. Sí, claro, por favor. Sí. Pero cuando mis hijos me dijeron que ustedes eran lo máximo, que eran el podcast más visto desde Chile hasta Canadá, en Francia, para ellos, estos carajos deben ser arrechísimos. Claro. Estuve viendo lo en YouTube y no son. Mira, ¿sabes qué? Yo cuando te presenté, yo iba a decir que está con nosotros una leyenda. Y yo mismo dije, coño, a veces hay gente que leyenda se ofende. Si tú dices leyenda, no, pero alguien, leyenda, ¿no? Es que la gente aprende. Sí. Leyenda. mira, Katira, juro. Tenemos aquí a mí me está atendiendo la tigresa del oriente. Esa, mira, está vestida de tigra. Ven ahí. Please continue with your explanation. Te la dije que te consideremos una leyenda, ¿te parece? No, una ladilla, yo soy carajo que... ¿Qué te la dije? Cuéntame, ¿qué te la dije? No, marico, que o sea... Yo con esto, yo tengo 60 años por fuera, pero por esto yo soy de la edad de ustedes. Está viejo, papi. Quizá menos viejo, veo el coño de tu madre. Con pelón de la comadre. No, fíjate, pero... No, viejo no, lo que pasa es que estoy usado, arrecho. Tienes yo 60, tengo, pero tengo, ¿cuánto de carrera? No, yo tengo 60 años, tuviera más. Pero yo cuando pequeño, como estábamos pelando bola, no había cumpleaños ni torta. ¿Para qué iba a contar? Pasó mucho tiempo. Uno llama, como decimos nosotros en los Estados Unidos, cuando me crié allá, en Kansas. Yo nací en Kansas. ¿En serio? Kansas night, Estado Sucre. Okay. But that is water under the bridge. Ya, claro, ya pasó. Eso ya pasó. No, tengo 60.
pero con unas ganas de vivir. Y yo creo que después que uno llega a los 60, cuando ustedes llegan, se van a acordar de mí. Cuando tú llegas a los 60, se cumple un ciclo y comienza la ganancia. O sea, todo lo que te da Dios, después de 60 años, vive, lo disfruta. Tienes otra mentalidad. Claro. Pero es que esa es la impresión que tú das, porque, por ejemplo, yo conozco, o sea, de tu existencia de los 6 años. Yo le estaba hablando allá afuera y estaba contando la anécdota. ¡Aplauso para mi amiga! No, vale. ¡Hoy llega la tigresa del oriente! Yo estaba contando la anécdota. Aquí de que se yo puede beber, ¿no? Sí, claro, claro, sí, por supuesto. Sí, sí, aquí sí, no dicen sobre un coño madre. Agradezco. Ah, bueno. Cuidado. Hay niños. Hay niños aquí. Más coño madre que nosotros, pero hay niños. Hay niños. Estaba contando la anécdota de que yo me robaba los VHS de mi tío para ver al Conde. Claro. Recuerdo muy bien cuál era el especial del golpe. Del año el golpeado. Fue el primero que yo vi. Y la impresión que tú das es que tú no te detienes, tú no paras. No, tú sabes lo que pasa, que yo creo, una vez cuando yo leí el origen de las especies de Charles Darwin, que lo escribió cuando le dio la vuelta al mundo y llegó a las Galápagos, él decía que sobreviven las especies que se adaptan a los cambios. ¿Qué he hecho yo? Tengo 36 años de carrera, pero me he ido adaptando a lo que va. Y de hecho, te has calado un poco de gobiernos distintos. No, yo he visto pasar 6 gobiernos. Claro. Entonces yo me siento con usted y yo digo, bueno, yo voy a ir a ese reto porque yo quiero ver cómo piensan los jóvenes y de esa manera aprender de ustedes. Yo estoy aquí aprendiendo. No, nosotros somos unos estúpidos. No, chico, usted, tú tienes 35. Sí. Ojalá llegues a la edad que aparenta hoy. A ti te paseaban era por la carretera vieja. No. Perdóname, pero te lo voy a decir. Yo parezco más joven de lo que soy. Marico, pero si... Si era un tipo que habla de alopecia, marico, ¿qué chiste es eso? ¡Alopecia! Ah, entonces así. No, porque yo odio los pelos. Yo, vale, a mí me gustan los pelos. Pero fíjate, ¿cuándo fue la primera vez que tú hiciste comedia en tu vida? ¿El primer día, recuerdas? El sí, año, el día, sí, toda mierda. Sí. ¿Cuándo? Bueno, yo empecé como cantante a los 15, 16 años. En una banda, pues yo estudiaba en Maturín teoría, solfeo, canto y guitarra. Claro, que siempre tu comedia es musical. Eso es una. No, que... pues le meto lo musical. Claro. Entonces después empecé a los 16 años con un conjunto musical, era el cantante. Yo fui bolerista muchos años en una cancha de bolas criolla de mi papá. O sea, ¿te gusta agarrar las bolas? Claro. No, fui bolerista, pues yo era el que... Bueno, tú sabes. El que organizaba las bolas. Yo era el que... Yo me encargaba del terreno que está detrás de la cancha de bola. Claro. Ok. Yo entendí. Ok. Después me hago, empecé a estudiar locución y arte dramático en la Escuela Venezolana de Radio y Televisión. Y luego entro en Arte de Venezuela y me gradúo como profesor de teatro en el 85. Uh-huh. Ya va. Mira, te están llamando. ¿Quién? Atiéndele. ¡Ah, mira! Aquí está Benjamín el Junior. A ver, Benjamín Junior. Mira. Ponte ahí. Mira. Dile que está apareciendo. Estás ahí. Estamos en vivo. Estamos grabando. Estamos al aire, mira. El Condecito, ¿eh? Mira, te voy a trancar, ¿ok? Ponlo ahí en la cámara. Ponle la cámara tuya para que se vea. Aquí está. En la cámara de Chris, mira. El mini Conde. No, ahorita te llamamos, ¿ok? Sí, porque estamos trabajando, no como tú, dile. Sí, no estamos trabajando como tú, vago, asqueroso, mediocre. Vamos a trancar, chao. Ajá, entonces... Bueno, haz agua 6. Entonces, yo empiezo a escribir teatro, porque yo me pongo a estudiar en la escuela de teatro y me dedico a la historia del teatro y la dramaturgia. Empiezo a escribir obras de teatro. Sí. La segunda obra que yo escribí se llamaba El Crimen No Paga y se ganó un premio César Rengifo en Caracas. Sí. 5,000 bolívares del 84. Billete. Marico, o sea, hello. Un billete. Entonces yo en vez de comprar comida y ropa, me compré un carro y quedé debiendo. Oye, marico, ¿qué carro te compraste? Un Renault 12 y quedé debiendo 2,000. Mierda. Sí, okay. Marico. Bueno, y así me fui. Y mucha gente piensa que yo un día agarré, me voy a poner un sombrero y voy a hacer chistes. Antes no había Twitter ni Instagram, nada. Coño madre. Los artistas nos movíamos, había que ganarse el puesto. Claro, pero es que el personaje entra después de ¿cuántos años de carrera? No, el personaje entra en el 85, hace 36 años, porque es mi tesis de grado. Ah,
Ah, okay. El Conde del Guácharo es una obra de teatro. Verga. Y yo dije, bueno, escribo esta y después sigo escribiendo otra. No, el personaje me comió tanto que ya se hizo, él vive en el mismo cuerpo. Entonces empecé en el pedagógico, en el aula magna, empecé con la escuela de medicina, en el anatómico. Después me llevaron para el instituto, otro más que eran como 1,000 personas. Yo decía, coño, quiero que me lleven al aula magna. Claro. Para la gente que no sabe todo esto, en la Universidad Central de Venezuela. ¿Verdad que me quiero? Bueno. Y esto es tocando puertas en todas las facultades para que te dejaran en los... Claro, okay. Jalando bola para entrar a la televisión. Nadie me paraba bola, pero yo es como... el hombre... En ese momento, ir a televisión era lo más grande que podías lograr. Marico. Y lo más difícil. Claro. Que te invitaran de público a aplaudir. Era peludo ya. Claro, ya no, en esa época. Bueno, y entonces logro llenar el aula magna. Mierda. Con 3,000 personas, un desconocido. Y fue un reto grande. Y ahí me ve Claudio Nasoa, el hijo de Aquiles Nasoa, un gran poeta venezolano. Y me lleva a un sitio que se llamaba La Guacharaca. Ok. En La Guacharaca me ve Orlando Urdaneta y me invita al Canal 8. Y empiezo a trabajar con Orlando Urdaneta. Tenía un late, tenía un late, una especie de late show, Orlando. Él tenía, ¿no?, un late show, pero era, era como un today, porque era el mediodía. Ah, ok. Claro. Un lunch day. Claro. Ahí está, ahí no estaba metido Cayito Aponte también, como en ese. Claro, no, en La Guacharaca el dueño era Cayito. Exacto. Cayito y Benjamín Freeman, que fue el que me enseñó, me llevó a París, a Nueva York, y me enseñó lo que es gastronomía, vino y todo. Pero en fin. No, como, yo con este imberbe. No, era, no es tan imberbe, porque tiene barba. Claro. Sí. Tiene barba. No, le digo, porque tiene depilado, pero ese él tiene alopecia en el alopecia anal. Sí, digamos. Alopecia anal. Claro. Y tiene ototesticulosis, porque oye, pero se hace el huevo. Entonces arranco en el Canal 8 y Orlando Urdaneta un día dice, ¡ay, por carajo! Y cerró almorzando con Orlando. Tú estabas carajito. Claro. Entonces, bueno, me voy otra vez triste porque no tenía televisión. Y un día se aparece un señor llamado Amador Vendayán. Claro. Y le habían hablado de un alpargatú, un muchacho oriental, porque yo rompí los paradigmas. Sí, sin duda. Yo creo que el secreto en la vida para triunfar es romper paradigmas, atreverse a dejar la zona de confort. Sin duda. Mira, y el personaje dentro de la tesis era tal cual como lo conoce todo el mundo. Las alpargatas, el sombrero de cogollo, todo. O sea, era... Yo le agregué la grosería. Okay. Pero era un tipo sano, decente. Era un chamo, era un hombre del pueblo que llegó a la capital. Es que sí, el personaje del Conde del Guácharo es un carajo muy ingenuo. Por ejemplo, un tipo que está como que... Al que le pasan cosas. Al que le pasan cosas. Descubriendo mundo. Exacto. Pero esa decisión... muchas gracias. Esa decisión de ponerle grosería fue una decisión consciente para hacer como una especie de shock y como para llamar la atención. ¿O no, tú dijiste una decisión artística? Sí, fue una decisión artística porque me pasó que yo entro a La Guacharaca y estaba... De Chile, Lucho Navarro. Era Zapata, Cayito Aponte, Carlos Donoso. Uh-huh. O sea, el Conde Guácharo se convirtió en una mezcla de todo porque yo era el más carajito. Claro. O sea, yo era la mascota. Y ellos eran tu inspiración. Yo era la mascota, sí. Y yo era el que menos ganaba. Y el que no lo querían dejar entrar porque el dueño no quería que yo entrara porque me consideraba ordinario, un sombrero, una pargata. Claro. En un sitio francés. No puede decir eso y Zapata ahí haciendo un... Estaba Zapata. Se la pasaba al de Maro Romero. O sea, la creme de la creme. Sí, eso claro, es una vaina que nos afecta ahorita. Que hay gente todavía que puede ver un episodio de Escuela de Nada y decir, este trío de mamagüeos, lo que hacen es decir groserías, lo que sea. No, succionadores de miembro viril. Exacto. Sí, imagínate en el mejor. 84, en el 85. Claro. Una pesadilla. Y los capatos, ¿cómo es que se lo había una doble moral? O sea, gente que gente conservadora. Sí, pero que, coño, dijo, buenas noches, cuero de jodedores. Claro. El caso de La Guacharaca, que es bien importante hacer un inciso, y perdonen palabra, disculpe. No, por te favor. La disculpo. Pero eso okay. Sí, tratemos de utilizar palabras que los tres sepamos. ¿Qué es un inciso? es un alto en el camino. Bueno, something like that. Yo tampoco sé mucho, no creo que tú lo sepas, que como lo escucho en los carajos. Claro, no, hay que repetirlo. No, te digo, coño, yo no puedo decir, me caga, no, claro. Me laxas. Me laxas. Me estiercoliza, me defecas. Claro. Ok, anda ahí. Lo importante en este momento, además que. A mí me llama mucho la atención que, sobre todo comenzando, ¿quién coño se le ocurriría que a ti te rechazara a alguien? Eso es una vaina que uno es muy difícil de concebir. Tipo, tú entras a un lugar de comedia y hay gente que dice, él es ordinario, él es grosero. Y una de las vainas que a ti te pasó en Venezuela y en el mundo en general es que tú le hablaste a todo el mundo.
Tú subiste cerro que jode y al mismo tiempo te metías en las casas del contra. No, porque es una vaina que era así. O sea, la gente más fue conservadora... Fue parte de una cultura. Sí. Claro. Pero eso nosotros siempre nos preguntamos, tipo, siendo venezolanos y yéndonos de Venezuela, ¿qué cosas son transversales en la cultura venezolana? El conde del guacharo es una, por ejemplo. ¿Qué coño es transversal? Bueno, que lo escucha todo el mundo. Pues. Ah, coño. Claro. Eso, yo siento que él sabía, pero me estaba viendo. Claro. Ay, marico. Claro, bueno, pero ¿qué más sé? Uno estudió. Yo sí bachiller. No he estudiado, no bachiller. Yo bachiller. Yo bachillería, yo bachillería también. Pero sí somos bachilleros. En verdad sí somos ya, no somos más nada. ¿En serio? Sí, sí. Chamo, qué par de coprófagos. Pero yo me hago esas preguntas, lo que tú dices. Tipo, ¿qué es algo que tú digas, verga, o sea, que es conocido por todos? Sobre todo porque el Venezuela. Y disfrutado. ¿No? O sea, a mí me cuesta creer a alguien que incluso si no se tripea tu estilo de humor, dice, pero no puedo dejar de verlo y me cagarme de la risa. Es no, imposible. Y había gente que lo oía escondido. Ajá. Entonces, mira, Claudio Nazoa me dice, vete para la Guacharaca. Entonces, yo llego, pero en personaje, con sombrero y apargate y un mapire. Un mapire es como un bolso Louis Vuitton, pero hecho con cosas artesanales, okay, claro, típicas de las palmas de nosotros. Claro. Obvio. Mira, marico, entonces el tipo me encuentro con Benjamin Freeman, que después fue mi mentor en gastronomía y bueno, fue el que me metió a que estudiar inglés, que supiera gastronomía y todo. Pero en fin, para echarte de short story, echarte el cuento corto. El carajo agarró el Benjamin Freeman, dijo, este coño madre lo va a meter por otro lado. Y se fue. Y entonces anuncia, ahora con ustedes, Claudio Nazoa. Entonces Claudio agarra a Benjamin Freeman y lo tira contra la pared, que lo tengo en el guión que estoy escribiendo, se llama The Albertina Song, el hijo de Albertina. Mm-hmm. Okay. Lo lanza así al que era dueño de Media Chachachá, textilera Gran Colombia. Se me cayó la cédula, no jodí, bataqueó. Y entonces paso yo y hago 10 minutos. ¡Buenas noches, cuerdo de bebedores! Y la gente, mierda, qué verga esto. Un restaurante francés, champán, el viejo de la casa de champán más arrecha, Pierre Chappard. Todo el mundo el señor Champán estaba ahí. Chappard. Champán. No, Champán. Inventó la champaña. Y estaba Don Periñón también. Sí, estaba el Don Periñón, claro, también estaba ahí. Don Periñón fue el monje que inventó la vaina. Claro. Bueno. Anden, marico, y salgo yo, hago 10 minutos. Y la gente al principio, verga. Y empezaron a cagarse la risa porque un carajo en apargata, sombrero, a Mapire Gucci. No. Claro. Mapire. En inglés, claro. Mapire es Mapire. Mapire. Sí. Y me contratan y me pagan 300 bolos mensuales. Entro a la Guacharaca, a los 6 meses yo era dueño de la orquesta. Mierda. O sea, porque dice, coño, aquí hace falta una orquesta. ¿Y tú conoces a alguien? Claro, yo tengo uno que armé la orquesta Gran Morichal. Claro, y tú eres músico, entonces ya, sí, obviamente. Al año yo tenía el 10% de la Guacharaca. Coño. ¿Te volviste socio de la Guacharaca? Sí, porque me iba ahí, me voy. Coño, no te vayas y tal, que sé yo, para presionar, ¿no? Porque tú llenabas esa mierda. Claro, la gente iba los lunes, martes, miércoles a verme. Porque esa es otra de las cosas que ¿te puedo interrumpir rapidito? Sí, claro. Para la gente más joven que nos ve, que la audiencia de Espalanada es bastante joven, estamos hablando de una época donde el stand-up en Estados Unidos... 85. Estaba en desarrollo y en Venezuela no se vislumbraba una escena. En Estados Unidos, de hecho, que habían unos... O sea, realmente haciendo stand-up grandes, unas 10 personas máximo. Sí, claro. Estaba... Estaba Eddie Murphy. Eddie Murphy. Estaba Andrew Dice Clay. Estaba también durísimo por ahí. Esos fueron los años donde también se desarrolló muy bien. Creo Bill que Cosby. Chris Rock también... Chris Rock estaba comenzando. Sí. Que él realmente explota en los 90, pero estaba bueno, pero, Bill Cosby. Estaba Pryor todavía, de hecho. Richard Pryor. Él murió. Él murió. Bueno. Richard Pryor estaba todavía andando por ahí. Estaba... Alguno de esos comediantes fue... Carling también. Inspiración estaba. Tuya, tipo, que tú lo veías y decías, coño... Bueno, lo que pasa es que yo arranqué con un estilo y luego fue que hubo, como hablamos en derecho, el derecho comparado. Entonces empecé yo a ver quién hacía lo mismo. Y hay una parte, dos datos bien interesantes, que es bueno que la gente sepa. Chris Rock, para mí uno de los mejores de la época mía, pues. Claro. El récord Guinness de un comediante fue en Londres. Él metió entre 13 y 500, 14 mil personas en un sitio. Okay. Yo metí 12 mil personas en el Poliedro de Caracas como comediante. Qué recho. O sea, eso no se registró. Claro. Pero hay otro punto también para los que conocen Guns N' Roses. Claro. Te iba a preguntar de eso. Es un gran mito. No. Eso va a quedar. Porque no me he muerto, no lo han puesto en estatua. Mira, quiero que sepas que una de las vainas antes de que llegaras era
tengo esa duda desde siempre, desde hace 15 años, de cómo fue eso. Porque siento que también es como medio un mito. Claro, la gente no sabe esto. Porque no hay nada en YouTube, no hay nada. El Conde le abrió a Ron Seth Rosen. No había, no había YouTube, no había nada. Nadie... Esto fue en el 92. Yo tengo la entrada. Cámara cómoda para tener, no te tenías que tener un bichote así metido. En el 92, Guns fue a Venezuela, se presentó en el Poliedro de Caracas y el telonero fuiste tú. ¿Cuál es la historia? Me estoy cagando aquí con tres coños. No, perdón, disculpa. Vocabulario de lo peor. Allí habían casi 90 mil personas. Mierda. Que estaban desde las 8 de la mañana ahí. ¿Y sabían que tú pero, ibas a presentarte? No, ¿qué estás sabiendo? No, lo que pasa es que en la gente de Guns N' Roses le dijo, solamente puedo dar dos líneas. Ok, o sea, no, una banda no puede. No puede. Claro. Sí, pues eran muy jodidos. Y entonces los tipos, yo estoy... Oye, ¿por qué mamá huevada es esa? Dos líneas nada más. Bueno, porque... Bueno, eso. Es una mamá huevada. Claro, y lo que pasa es que todos los gobiernos de nosotros han sido complacientes con los carajos que afuera. En fin, pero para echarte el cuento corto. El tipo dan dos líneas y era el uno por uno. Era obligado poner un artista venezolano. Y entonces a alguien en marihuana o sería... se le ocurrió... ¿Qué van a hacer? ¿Y el Conde? ¡El Conde! ¿Dónde está el Conde? Dale ahí. El único que puede salvarnos la patria. Caray. El Conde, marico. Marico, no vas a meter preso, marico. Te llamaron y te dijeron, mira. No, me llamaron, mira, ¿cuánto me cobras tú para...? ¿Y cuánto cobraste? ¿Cuánto cobraste? ¿Qué voy a saber yo, marico? Yo no sé ni siquiera. Pero no fue algo significativo que tú dices. No, no, Mario, yo. O sea, cualquier vaina. Marico, me dice, yo no sé quién, algún arroz ese. ¿Quién coño es eso, coño, madre? ¿Es un grupo llanero? Ah, claro, porque tú no los conocías, no los escuchas ni nada. Yo no soy rockero, no. Yo, claro. Yo soy de Gualberto y Barreto para acá. Claro. El único dúo que yo admiro, Gualberto y Barreto. Claro. Que ese es uno de los mejores cantantes de folclore venezolano. Bueno, es que porque ustedes tienen mucha gente en toda. Creo que de repente debo regular un poco mi vocablo venezolanista porque hay mucha gente que es de otro país. Absolutamente. Pero bueno, pero lo que no, que le digan que no entendieron ustedes. Exacto. Tú le preguntas a tu marido venezolano o a tu esposa bueno, venezolana. Sí. Pero para echarte el cuento que fue, novia, fue bien bonito. No había manera de pasar al Poliedro. De la locura, gente. No, no había. Todo trancado. Eso fue un colapso. Me montaron en una moto. Y yo con el sombrero aquí y el... Qué buenas no tener imágenes de eso. O sea, como videos, qué arrechero. O sea, como que... Porque además, o sea, tú puedes estar aquí moneando, te lo digo. Puedes estar aquí haciendo paja. Boño, tú puedes... No, pero ¿sabes qué? No, no, tú puedes encontrar un mojón de cualquier persona. Boño, de mí no. No, yo sé, yo sé. A los 60 años, ¿qué voy a hacer con meter un embuste? No, no obvio. Yo puedo meter un embuste un culo que esté bueno, pero un culo con alopecia. A los 60 años no se puede ser ni marico por primera vez, ni mojonero. Claro, no se puede. No, porque es que lo que pasa es que a esta edad, tú sabes, porque yo digo la verdad, porque a esta edad uno no retiene y claro. La mentira tiene que ser muy inteligente. Tienes que mantenerla. Pero hay buena regla del mentiroso, tienes que tener buena memoria. No, tiene que ser. Yo admiro a los mentirosos, pero son unos carajos, porque yo no. A ver, pero. Dame. Venía de tu moto, chucu, chucu, chucu. Así. Así. Y a uno le bajan las lágrimas. De... Creo que te has montado en una moto a 80. Y uno... Y los cachetes... Y yo abrí la boca y... Para poder llegar a tiempo. Sí, no, llegamos. Estaba colapsado. Ah, rico, entonces me dice... Bueno, porque todo está preparado para otra banda. Y me meten a mí en un motorhome. Marico. Esa vaina era como... Y fruta. Y whisky. Vino y toda vaina. Y una camota grande, se bueno, voy a descansar un ratito. Yo parecía el niño de eso en el pesebre. Pero yo solo, marico, yo no tenía ni mana ni nada, porque lo que cabía era la no moto. No tenías nada. Man. Okay. Yo estaba sin mana ni nada. Entonces, es el año 92. 92. Yo tenía, coño, unos buenos años. No, yo estaba desde el 85. Por eso. No, pero en realidad triunfando 87, 88. Bueno, entonces me paro ahí y salgo toda la parte de atrás de la tarima, una belleza. Y estaba Axel... corriendo bicicleta. ¿En bicicleta? Sí, él hace... Ese es su ritual. Ok. Sí. Y entonces, bueno, me comí lo que pude. Había uva, manzana, fresa, ¿vale? Y yo me comí un mango. ¿Lo conocí? No, no, para no perder la tradición.
Lo conocí, ay, pero de lejos. ¡Axel! ¡Ese es Axel! ¡Axel! ¡Mira! ¡No, no! ¡Háblame el mío! Y le he dicho así. ¿Pasó dónde? ¡Culerga! No, el tipo de eso. Who's that guy? Entonces, ¿quién es ese huevón? Yo, es mi Albertina Song. Claro. Bueno, then, y arranque. Entonces, señores, se van a juntar con el guacho. Y la, eso es poco de coño madre, en marihuana o en pepao. En ese tiempo no había la cultura de la pepa, era más del cannabis. Claro. Tú sabes que yo peleo contra las drogas químicas y no ataco al cannabis porque en marihuana uno corre duro. Y claro, tú lo agarras en la esquina. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, yo respeto los derechos de cada quien y esas son vainas de la gente. Y entonces, ese poco de carajo que están ahí desde las 10 de la mañana, ¿cómo hacías por orinar si estabas al frente de la tarima? Si te movías, perdía el puesto. Claro, claro. No, es que se me dan un vaso ahí o en la esquina pegaba la vaina. Vaina, claro. Pero, 90 mil personas. No, en el dentro del poliedro caben como 20. No, pero, no era, ey, no era el poliedro. No era en el poliedro. Ah, era fuera en la. En el estacionamiento. Eran casi 85 mil a 90 mil personas. Mierda. Y la gente, Axel, Axel, ah. Y salgo yo. ¿Te fue bien? Marico, arranco yo. No, no, yo tenía un rock que había escrito y yo dije, coño, lo voy a cantar aquí. Vamos para la orilla del río, vamos a hacer un sancocho. No será de carne de res, ni pescado, ni corroncho. Vamos a hacer un sancocho que nos quedará muy fino. Vamos a hacer un sancocho con pellejo de cochino. Marico, ese rock pesado, porque. Que tú cómo estás... la, o sea, si eras tú solo, como, o sea, era canción a capela. Y ya dos líneas. No, con cuatro. Ah, con cuatro. Ok, ok. Claro. Marico. Y yo dije, marico, este es el rock pesado real, porque tú te comes un sancocho con frijol y pellejo de cochino. Eso es rock pesado. ¿Te dio miedo? No, cagaste. Después que estaba ahí, no, ya yo venía cagado. Me recagué. Te laxaste, pero. Claro, es que eran un poco de rockeros ahí. No, pero arranco yo he hecho chiste. Marico, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo te dieron? 40 minutos. ¡Mierda! No, hice 40 minutos. ¡Mierda! Y los coñamares empezaron. Yo le dije, si joden mucho, le digo a Axel, no salga todavía, yo te aviso. Marico, lo he dicho, ok. Y duré, ese fue el reto, de verdad que... Claro. Yo lo veo en retrospectiva y, coño, marico, es cagante. ¡Claro! Es que es lo que te digo. Mira, yo tengo por lo menos, no sé, 20 años escuchándote cuento de que ocurrió. Yo tenía 6 años en ese momento. Y la gente no lo puede creer. Y ni siquiera yo lo creía. O sea, era como que no hay nada en YouTube, no hay nada por ahí, no hay nada en internet. Pero qué bolas que me lo estás contando, locura, de frente por fin. Bro. O sea, estoy derrumbando el mito, la es leyenda. Demasiado que es demasiado intimidante la idea de, de enfrentarte al grupo, al público de Guns N' Roses en el 92, además, cuando Guns N' Roses era... más grande que cualquier vaina. Sí, y tú sabes que la técnica, ¿cuál es? La banda más grande del planeta, de hecho, en ese momento. O sea, tú ves el público, pero ves la nada. Claro. Y simplemente sientes ahí y es una fuerza interior, porque cuando tú actúas ante un público, ustedes que están haciendo gira, o sea, lo que tú emites es energía. Sin duda. ¿Entiendes? Entonces, imagínate tú emitir energía para 80 mil personas que te paren bola, que se caen de la risa. No, se paran los pelos. No, marico, eso fue... Mira, hay un... Te paró otra vaina por el honey, nada más se lo enseñé. ¿Viste qué efectiva es? No, sí. De una. Agarré el paquetico. Y de una vez dijo, esto es popper. Y yo, No. Y entonces yo... Luego el Conde Popper, ¿oíste? No. Ármalo, ármalo. Oye, el Conde Popper tiene que sacarlo. No, tú sabes que cuando yo empecé a hacer uso del My Honey... El Popper. No, lo que pasa es que yo... Eso es lo mío, es por prescripción médica. ¿Ah, sí? Por sí, atención. No, porque es que generalmente tarda mucho en levantarse. ¿Tú nunca has llenado un inflable? Que... El bicho que está parado fuera de lo del concesionario. No, pero es que además que la muchacha, yo soy muy bien dotado, ¿verdad? Por eso es que cuando yo llegué al baño, yo le dije, necesito ayuda, pues no puedo alzar peso. Ya claro. Estoy jodido de la columna. Qué bueno que estabas escribiendo. Mira, pero... Bueno. No, bueno, sin duda. No, tú sabes que me gusta la mano escribe, que me acompañó. Porque como él tiene la mano pequeña, todo lo que agarra le parece grande. Claro, y se ve grande y uno se llena de coño de autoestima y uno dice, coño, qué bueno. Eso es verdad. Bueno, pero ¿a qué hora vamos a empezar a grabar? Mira, pero ¿sabes qué? ¿Ya estamos grabando? No, yo creo. A ver. O sea, que todo lo que dijimos quedó grabado. Todo quedó. Todo quedó. Desde Guns N' Roses hasta con The Popper.
¿Sabes qué? Hay otra... ¿Quieres hacer una pregunta? No, no, no. ¿Sabes no qué? Hay otra cosa que yo siento que... Evidentemente eso te da adrenalina, ¿no? Cuando tú haces show frente a la gente, cualquier persona que hable en público, te da adrenalina, seas quien sea. Siempre tiene que haber un respeto. Ese nerviosismo no es de cague. Exacto. Es del respeto. Ajá. Mientras más compromiso... Y no se te pasa. Es de tomarte la aire en serio. No, nunca. O sea, tú no, tienes 40... El día que tú, que tú no sientes ese temor de que puedes cagarla, ese día tú le perdiste respeto al público. Sin duda. Porque el público es lo más... nosotros somos lo que somos porque ellos son lo que son. Sin duda. Ellos estoy te ponen donde quieren y te bajan. Por eso a mí me dice, ¿cuándo te vas a retirar? No, cuando el público me vote, yo me voy. Tú que tienes 37 años montándote en una tarima y te montas hoy en el 2021 y te da cague. Sí, estás cagado. Un compromiso. Claro. Tú sabes que también hay otra cosa de tu carrera que yo me acuerdo de niño y que siempre lo pienso, que es el poco miedo que tú tenías a hacer vainas distintas en el sentido de no solo una tarima, sino de repente... Verga, recuerdo que en Venevisión te hacías unas vainas. Me lancé en Benji. Exacto, ese tipo de cosas. Que esa era la atracción del, por ejemplo, si el Sábado del Parque Central, ¿no? Claro, si no, el Sábado Sensacional. Subir el obelisco. Claro. La Torre de la Previsora. Tú, era la atracción del Sábado. Y era el que menos ganaba. Más le pagaban a Rivera. ¿Cómo se llama el salsero? A Jerry Rivera. A Jerry. Claro. A Amores como el nuestro venden en Guatopo. Luis Enrique, mi amigo. Claro. O sea, ellos cobraban 25, 30 mil dólares. Bien, y a mí me daban 3 mil dólares. El huevón. Pero lo que pasa es que yo en ese momento vivía un momento personal un poco delicado y no me importaba un coño. Okay. Tírate para allá. Agarren al marico. Tírenlo para allá. Yo no le paraba bola. Pero fíjate tú, lo que pasó... Lo que en ese momento yo lo vi como explotación, eso fue lo que le quedó en la mente a muchos venezolanos. ¡Qué bola! Ya, claro, yo quedé psicoseado, yo tengo que ir a psicólogo y todo, subir la torre, bajar, ¿verdad? Yo ahorita me monto, lo más alto que me sube encima es la novia mía y meto una estaca para no caerme. Yo le cogí miedo a las alturas. Claro, pero es que tú hiciste mucha huevonada increíble en ese momento. De hecho, tú tienes un show que es en Maracay, que está en YouTube, creo, que es como en el 91, 92. Que de hecho comienzas medio glam, vestido rockero. Con la peluca. Con peluca y bajas de arriba, no sé qué. Pero que entra el carro. Este claro. POE tiene relación con lo de Gons, de alguna manera. Porque esto es un personaje que fácilmente claro, puede ser... Claro, yo puse la peluca rosada. Ajá, por primera vez, o sea... Y, ojo, sin arnés ni nada. O sea, yo subí... No tenías arnés, no tenías un coño. Agarraba la cabulla y eso sí, el culo mordía la silla. No jodas. ¿Cuántas veces estuviste a punto de morirte o meterte en un accidente real por hacer vainas de comedia? Cuando hice con The Cop, los tipos, el tiro de salva estaba cargado, tenía mucha pólvora y me abrió un hueco. Coñuela, madre. Cuando hice con The Cop. Claro, que hay mucha gente que de repente, de unas generaciones mucho menores que nosotros, que no tienen ni idea, que el Conde hizo una serie de películas. Las Conde Aventuras. Las Conde Aventuras, que eran parodias de películas muy famosas. Condenator, El Náufrago. Sí. El Náufrago se le quedó 007 y medio. 007. Y después hice tres películas, que era El Conde Jones, El Conde Bond y Un Conde Suerte en Hollywood. Que esas iban directo al cine, porque esta es la primera. Y bueno, tuvieron en Netflix. Tuvieron, y las tres últimas tuvieron en Netflix también. ¿En serio? ¿Qué he hecho? No, perdón. ¡Perdón! ¡Marico, sea! ¡Hello! ¡Vaya, siéntate! ¡No, yo no voy a hablar conmigo! ¡Ya yo vengo! ¡Hable paja ahí, mira, Nancy! ¡Dale, ya regresamos, por cierto, métanse en Patreon. Sí, aproveché, métete en Patreon. Va, tengo que ayudarlo porque tiene. No tiene, claro, porque le levanta. ¿Dónde coño está el hierro? O sea, que eso puede pasar que en la Tierra se vea todo rojo. Claro. O sea, de hecho, cuando pasó en los 60... Pero no nos morimos. No nos morimos. Son como 2 horas. Pero 2 horas de locura de... ¿Cómo se llama esta vaina boreal? Muy confuso. Vainas boreales. Aureola boreal. La aurora boreal, claro. Ya, ¿cuál fue ese chiste? ¿Para entenderlo bien? Aureola boreal. ¿Qué es la aureola boreal? La teta. No, está mal. Areola. Areola. ¿Areola? Claro. A ver. Bueno, cuando veas una, sabrás. Estaba buscando el chiste de ahí. La areola, no te la... Aureola boreal. La hablé de las tetas. Agarra chiste ya. Aureola boreal. Mira cómo hablé de las tetas. Qué rata. Mira. Areola, chico. Areola. Pero si tu momento y yo lo decimos así. No, bueno. Yo te digo una vaina.
Pero seguimos con el programa aquí. Escuela de nada. Claro. No sé qué hago aquí, pero no estoy haciendo nada. ¿Viste? O sea, que estoy aprendiendo. ¡De bola! O sea, que la gente que de repente nos critica dice que somos... O sea, el podcast debería llamarse Tres Huevones Hablando Paja. Y nosotros sí, eso es. Eso es exactamente lo que... Paja. Bueno, pero es que hablando paja se entiende la gente. Correcto. Claro. Primero, eso es increíble. Entonces, quedamos en la película. Ojo, y la paja no es mala. No. A esta edad... uno no logra el cometido, pero se queda dormido por el cansancio. Claro. Y después termino. ¿Y si te vas a despertar, leche en polvo? No, no, porque tú sabes que yo echaba un chiste, una rutina, que uno cuando está viejo, uno cuando está joven, ¡piu! Durísimo. O sea, esa vaina es láser, chuzuzu, perforaba la kriptonita de la manera. Ahora con mi mano, claro. Y se va a pie para las bolas. Pero el que hace la paja, hacerse la paja y que hace dormido es bueno, porque si te vas a despertar con el huevo en la mano, que sea el tuyo. Modera tu vocabulario. Sí, verdad. ¡Ey, cortame la verguita ahí! El miembro viril. El miembro viril. No, si te vas a quedar dormido con el miembro viril. Mira, si tú te pones a ver en el historial de cuando estalquea. ¿Estalquea qué se llama? Sí, sí. Casi no salgo con... Yo dejé el sombrero. Yo no uso casi el sombrero, porque el sombrero mío es de paja. Uh-huh. Y la paja tumba el pelo. Sí, sí. Entonces yo decidí en un momento determinado alejarme de la paja. Claro, por eso te hecho tiene esas entradas. No, mira. No, eso no es entrada. Ahí van, la parte de atrás están deforestando porque ahí va un zambil. Y lo dije ahorita, marico, se te está. No, respeta, coño. Ay, coño, no. Mira, escúchame. Yo le dije, y se molestó conmigo, yo le vi la vaina, que tiene como un topito aquí. Ahorita es un helipuerto, pero digo, marico, se te están bajando los músicos en la tarima. Te iba a decir que, coño, sabes que tú para nosotros eres como una referencia. Chamo, tú puedes meter este en el Patreon, coño, sí, para que me tiren una vaina. Claro. Por favor, claro. No me vayan a meter en el chichurro. No. Esto vamos a hacer. Obviamente va a haber... A ver si cumple, porque... Oye, quiero cenar en un departamento en el DF. ¡Claro! ¿Sabes? No. Escúchame. Pues valió madre, pinche cabrón. Sí, ahorita vamos... Después cuadramos una parte más exclusiva para Patreon. ¡A huevo! ¿Sabes que tú para nosotros eres una referencia del peo de la piratería? Un artista que logró una vaina muy arrecha, pero que al mismo tiempo... La única persona que yo recuerdo de la que se vendía contenido cuando yo era un carajito en la autopista pirata era Jorge el Conde. Rey y el Conde. Era Jorge Rey y el Conde. Bueno, Jorge Rey y el Conde. Los dos por las mismas razones. Ese es mi hermano y todos son hermanos. Visionario. Oh, sí. Porque ahorita eso se estila. Sí. El espuelazo de bola. Marico. Te lo dejo ahí. Desayúnate esa información. Yo antes me arrechaba. Bueno, ¿qué van a ver? Ahora agarro mi almohada y digo que sea lo que Dios quiera. A mí no me gusta discutir con mujeres. Si ese es su gusto. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero eso que dice el dedo está súper importante. Porque lo que... Obviamente eso es atenta en contra de tus maneras de monetizar tu contenido. Correcto. Pero yo lo vi distinto. Ajá. O sea, quiero saber la historia detrás de eso porque era tu propio sello disquero, ¿no? Sí. En su momento. Bueno, yo empecé con una disquera y me pagaban un real por disco. O sea, medio bolívar. Ok. Por disco. Cuando salí, saqué el primero. Entonces, cuando firmé un contrato por un año, un disco. Okay. Entonces yo le dije a los tipos, coño, chamo, yo quiero, en vez de un 0.50 de bolívar, bueno, para que me den un bolívar. Perdón que te interrumpa. Hay que aclarar que antes la comedia, por ejemplo, tú vendías discos de comedia. Uh-huh. Eso existía antes. Ahorita no se estila tanto. Pero sí, era el medio de difusión. Exactamente. Sí, pero los Grammys siguen dando premios a mejor grabación de comedia, por ejemplo. Sí, pero pasan por debajo de la mesa. Y es una ley, pero para que sepan, y es probable que tú no lo tengas ni idea, pero antes uno compraba álbums de tus comediantes cuando favoritos. Un long play. Larga duración, pues no había CD. No había compay disco. Compay disco. Cuando entonces, tú dices que era 0.50 por cada disco, te refieres a cada venta, te tocaba a ti 0.50. Sí, ok. Y yo el primero vendí 50.000 y me dieron un disco de oro. Okay. El segundo vendí 100.000. Y los tipos me dijeron... 100.000 es platino, ¿no?
Sí, ¿todavía? 100 mil es platino. Que, sí. Dame una referencia de que son 50 mil bolívares en ese momento. ¿Cuánto cuesta un carro en esa época para más o menos? El Renault 12. El Renault 12. 7 mil, ¿no? 5 mil. O sea, después me compré con 25 mil, me compré un Corcel. Okay. Yo me acordé, lo compré por el zorro. Out in night, when the full moon is bright, call the horseman known the Zorro. Claro, the Zorro. No. Pero es que tuve la cuña del zorro cuando salió. Y era en la noche cuando sale la luna. Aparece el hombre conocido como el zorro. Out in night. Sí. Si te vas a reír, chamo. Oye, yo estoy tripeando, vale. No. Ya pedí el Uber. Ya me. Fíjate que eso. ¡Cambia, va! Es que, marico, ¿sabes? Yo me acuerdo del zorro. Y yo iba a ver yo vivía en el barrio Sierra Maestra. En la calle 23, había un italiano que es el único que tenía televisor. Y ahí íbamos toditos los carajitos y nos colamos para ver zorro. Claro. Y el viejo nos daba un pan. Coña, de la panadería La Sierra, que era la mejor panadería. Y entonces, al zorro, marico. ¡Tremendo García! El tema se mudó. Y cuando yo lo escuché en inglés, cuando estaba en Los Ángeles, y escucho una promoción en inglés del zorro, de Out in night, when the full moon is bright, cuando la luna brille completa. Sale la luna. Sí, con the horseman. Viene el caballero. El corcel. Aparece el bravo zorro. Aparece el bravo zorro. Sí, Sarce le da. Out in night when the full moon is bright. Come the horseman known the zorro. Conocido como el zorro. Zorro, zorro. Y no, se te puede ocurrir, Petrano. ¿Sabes que el zorro era fue de las series más vistas, pero en la historia? Sí, claro, por supuesto. No, pero ellos quisieron hacer algo con Guy Williams. Con Lost in the Space. Sorry, perdón, claro. ¿Puedo hablar en español? Sí, no, sí. Claro. Okay. Perdido en el espacio, que era el mismo Guy Williams. Uh-huh. Y pero el zorro no le gana a nadie, porque fue una película que habló de la California, que era mexicana. Claro. Sí. Porque pero lo que no sabe es que esa vaina fue un hachazo que le metieron. Tú ves los mapas mexicanos. Y es la mitad. No, y la historia de todos los actores después del zorro. México tristísima. Perdió la mitad de su territorio por descuido. Exacto. Y que también, los latinoamericanos siempre hemos sido muy dejados en esas cosas. Y de hecho, el Esequibo, yo no acepto el mapa de Venezuela sin el Esequibo, sin raya, no, eso es de nosotros. Con la pata de elefante. Porque hay un principio en derecho que se llama luti possidetis iuris, lo que has poseído lo poseerá siempre. Y cuando se separa Venezuela de España, en la Capitanía General de Venezuela, que así se llamaba, vuelve a sus espacios preexistentes. Claro. Entonces, ha sido falta, pero ese es el podcast que queríamos hacer tú y yo. Sobre el Esequibo y sobre el juicio donde los ingleses los claro, pero es que tú no puedes, escúchame, había vicio en nulidad, porque tú no puedes hacer un juicio donde no está la parte y estaba representada por los intereses del otro. Claro. O sea, tú no puedes decir, mira, yo voy a hacer el juicio tuyo, pero tú no vas, marico, ¿cómo me defiendo? Claro. Entonces, ha sido dejadé, pero el Esequibo es venezolano, así que arréchese quien se arreche. Arrecha, claro. Tú que estás allá en Paramaribo. Ah, no, pero ven acá. Es que la otra área que me molesta. ¿Por qué los guyaneses pueden explotar el Esequibo y nosotros no? Si no eres tú, ni soy yo. Oye, vamos a llegar. Tiene un coñazo si petróleo. Quieres, mitad para ti, mitad para mí, pero me guardan la salida al Atlántico, porque lo que vale del Esequibo es la salida al Atlántico. Concluyo con esto, porque ahí es donde están las reservas de petróleo más importantes. Y ExxonMobil está metida ahí. Entonces, coño, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 199 mil kilómetros cuadrados de territorio que estamos a punto de perder. Por cierto, Escuela de Nada es patrocinada por British Petroleum, BP. Mira, pero si te iba a preguntar algo. No, pero con British Petroleum yo he tenido mis conversaciones con ellos. Cuando estábamos hablando de dinero, para nosotros que hacemos contenido fuera de Venezuela y muchos colegas que tenemos, que de repente hacen stand-up, hacen comedia, hacen lo que sea, es difícil procesar y entender que tú puedas tener tu vida haciendo comedia en Venezuela. Claro, tenías que echarle bola, ¿no? Claro. Sobre todo siendo afectado por el tema de la piratería para que termines el cuento anterior. Ah, bueno. Entonces... Marico, son zapatos venezolanos. ¿Ese hueco lo traen o se lo pusiste tú? Verga, marico. Con razón. Ayer sentí humedad. Mira, oye. Entonces, yo no lo veía así con la piratería. Pues yo sentía ya... Ah, para terminarte el cuento del real.
El tipo me dice, coño, te vamos a dar medio más. O sea, uno. No, medio. O sea, un real. O sea, no, llegaba real medio. Y medio. Ah, real, ah, real y medio. Ok, ok, ok. 0.75 cents by long play. Entonces le digo, bueno, entonces yo me voy. Y entonces fundo Guacharo Records. Ok. Fundo Guacharo y empiezo a sacar mi disco con mi sello. Independiente, okay. Tuyo. Claro, independiente. Ajá, sí, la verga, rácata. Marico, vendí una bola de cassette y toda esa vaina. Y esa... ¿Y producías en Venezuela también? No, todo en Venezuela. ¿Tú tienes, ¿tienes algo de eso? ¿Cassettes todavía? Sí, sí, hay. Por ahí quedan, por ahí. Y, pero yo vivía entre Miami y Venezuela. Ok. Pues ya a finales de los 80, yo entro en Miami y logro un contrato en el Fontainebleau Hilton, uh-huh. Ahí en Miami Beach. Y ese año firmaron a 4 artistas. El que menos ganó era yo. El contrato mío era $200,000 por año. José Luis Rodríguez era $300,000 por año. Sigue siendo una plata. Buen comediante, José Luis Rodríguez. No, Julio Zavala, que es un gremio, tenía como $250,000 y Willy Chirino. Fueron los 4 artistas que se firmaron ese año por la cadena Hilton. Okay. Y esa vaina era lleno total. Lo único venezolano era José Luis, pero José Luis ya estaba en otro nivel. Claro. Y el único chinchurro era yo. Y bueno, y yo estaba entre ahí. En ese tiempo nació mi hija, allá en Miami. Claro. Y entonces yo vivía, todo lo que yo me ganaba en Miami lo invertía en Venezuela. Y hice el Guacharo Resort en Punta de Mata. Mm. Yo todo lo invertí en Venezuela. Claro. Yo nunca me deshice, nunca pensé, ni antes ni ahora, dejar a mi país. Punta de Mata es como para que la gente que no es de Venezuela. Oh, es como la segunda capital del estado Monagas, ¿no? De Monagas, donde estaba el área petrolera. Exacto. Y monté el Guacharo Resort ahí. Pues yo dije, yo tengo que invertir. De ahí es Musipán. Musipán es close to, it's my town. It's too near. Exacto. And then, porque yo pensaba, yo tenía un miedo. Yo decía, yo he visto casos de artistas, de deportistas, que después de tocar el Olimpo, terminan en el... Esperando. Porque no diversifican su... Terminan en el inframundo, ingreso. Bajo el reino de Hades. Claro. El infierno. Yo prefiero estar arriba. Y entonces, bueno, siempre invertí. Hice muchos negocios malos, muchos negocios buenos. Lo que tengo ahora es el resultado de todo lo que hice malo y todo lo que hice bueno. Claro. Y el balance es positivo. O sea, tú me estás diciendo que eres millonario en este momento. No. ¿Aló? Es el hijo de Ilan Chester. Es Bill Gates. El hijo de Ilan Chester. Bueno, sí. Tenemos otro invitado aquí al podcast. Ponlo ahí en la... Mira, ¿qué más, chamo? Estoy aquí grabando un programa con Escuela de Nada. Saluda a los muchachos de Escuela de Nada que te están escuchando. ¿Qué pasó, Ilancito? Ilan. Ilan. Un abrazo para todos. Claro, te mandamos un abrazo. Mira, marico. Tú le puedes decir a Ilan para que cuadre con los muchachos para que la traigan para acá. Y ya tienen el tema. Escuela de nada. Escuela de nada. Ya, marico, estoy trabajando. Bueno, que estamos trabajando, Ilan. Estos coñimanes no me van a pagar. Salúdame a William Chester. Hola, William Chester. Dale, no. Don't even mention it, my friend. I never forget of you. See you. Claro. Okay. Claro. Segundo invitado de la noche. Muy bien. Claro, no. Yo te mando gente para acá. Dale, dale. Entonces, al final, yo dije, ¿cómo me voy a molestar yo con una gente? Más bien me sentí orgulloso que una gente que no tiene un trabajo fijo se gana la vida y lleva el pan a su casa vendiendo mi disco. Coño, me siento útil. Okay, porque si ese tipo tuviera... Buena óptica. Porque si ese tipo tuviera un empleo, pues yo cuando hablo, yo no hablo de trabajo, yo no quiero generar trabajo, yo quiero generar empleo. Si ese tipo tuviera un sueldo normal con su seguridad social, ese tipo no está en una vaina... Claro, pasó, tiene que recurrir para allá. No, claro. Mano. O sea, tú eres como la antítesis de Lars Ulrich, de Metallica, que peleó contra eso más bien porque no entendía cómo funcionaba. Pero ven acá, pero que primero no lo puedes evitar. No lo puedes evitar. ¿Cómo se llama? Entrégate que está rodeado. Pero, ¿qué le vi yo? Coño, qué orgullo que un tipo le puede decir, hijo, yo te le pagué tus estudios y traído vaina vendiendo los discos piratas del Conde. Eso es una tremenda óptica. Coño, marico, ¿pero qué voy a hacer? Es tremenda óptica. Claro, pero también puedes sentir que de repente la gente que compraba ese disco quemado, pirata, diría, coño, yo necesito ir a ver ese carajo en vivo. Exacto, ¿entiendes? Que al mismo tiempo te funciona. Es un punto de vista, una perspectiva egoísta. Es un mercadeo. Es promoción. Claro, es promoción. Su máxima, tú ibas a ganar algo de alguna manera. No, siempre gané. Claro. Porque yo dije, coño,
la gente dice, coño, este tipo es tan arrecho que lo venden en todos lados. Yo llegué a tener más empleados que PDVSA. Porque, indirecto. Claro, es claro. ¿Verdad? Yo le decía, la pelea mía era que yo le cambiaba el nombre. El conde arrecho con Maduro, el conde arrecho con Chávez. Pero era la misma vaina, pero ya tú te vas como 20 kilómetros, ya qué coño vas así. Claro, claro, claro. Es que es increíble. No, y nunca lo vi como una ofensa hacia mí, ni a mi interés, porque yo siempre he dicho que la riqueza mía, la que yo haya podido reunir, no está en ningún banco ni en ningún bien. Está en la salud de todos mis hijos, que tienen valores y criterios y principios, en la salud de mi nieto. Yo creo que el dinero no lo es todo. Sirve, ¿cómo no? Hay que luchar por eso, todo eso. Yo me declaro liberal y capitalista con sentido social. Creo en el dinero, pero en la producción del dinero, no en el regalo del dinero. Yo soy más de la escuela austríaca de Adam Smith, donde la oferta y la demanda son las que regulan el mercado. Disculpen que me meta tan profundo. No, pero está muy bien. Me molesta. Coño, esa vaina de dar, cuando tú dar, lo que estás creando lacra. Claro. Eso estás creando asistencialismo. Eso es asistencialismo. Y es impedir que una persona crezca a nivel personal para lograr entender el valor de las vainas. Es que si no creces, si yo te doy todo, no vas a hacer nada. Claro, porque no entiendes el valor de las cosas. Aquí está la vaina, pero tienes. Yo siempre le he dicho a la gente, ¿cómo hago cuando los nuevos de entrepreneurs son los emprendedores? Me dice, ¿qué debo hacer para que me vaya bien en el negocio? Romper paradigmas. ¿Quiénes se ¿quiénes triunfan en la vida? Los que se preguntan, ¿qué hay más allá del valle? Claro. Ahora, si tú tienes aquí tu zona de confort, aquí tengo agua, aquí tengo frutica, ¿para qué va a subir ese cerro? ¿Quiénes triunfamos? Los que nos atrevemos a echarle bolo a nadie. ¿Y qué enseñas a un hombre a pescar? Enséñalo a que busque pargos. Claro, ¿cómo no? Pero eso... Bueno, no, tienes que irte para España porque allá es legal. Coño. Claro. No, allá... Claro, es legal la pesca. Claro. La pesca de bola. Claro, ¡ebola! Pero fíjate que tú dices eso y me adentro un poquito más en tu carrera. ¿En qué sentido? Ahí, tú has hecho mil vainas, mil millones de vainas. Tu carrera de comediante y de stand-up y de shows y todo eso, pero te permitió capitalizarte para luego invertir, por ejemplo, en el Conde. Ser un empresario. Exacto, el Conde Resort y una cantidad de endeavors gigantescos al que tú has estado sometido. Y que esa visión que tú tienes es muy interesante viniendo de, sin tocar temas políticos, porque eso no nos importa para un coño madre, pero viniendo de Venezuela, que está pasando, por supuesto, por una cantidad de procesos y cosas muy interesantes. Exacto, pásame las bolas ahí. Ahí está. Acá, no joda. Pero en el 2004. Pero en el 2004. No, cuidado, ahí vas a tumbar la vaina. Acá, agarra mis bolas ahí. Agárrame las bolas ahí. No, esto es pelo perfecto. Va con la caspa, viste, se pega. No. Te le dicen cabeza de miga. No, yo tengo ahí pantene. Pampene. Pero para terminar la idea, tú en el 2004. Te echa pelo lindo. Yo soy pelo lindo. No, ponte las bolas ahí, ponte las bolas y dime pelo lindo. Marico, no tienen imán. Sí tienen, lo estás haciendo. Te robaron mal. El imán. Ok. No, lo que pasa es que el cuello no te da, weón. Había una comiquita que se llama. El imán. Imán. Pero para cerrar la idea, en 2004 te lanzas a presidente. 2005. Weón. 2005, perdón. Pero la gente no me tomó en serio. Porque ah, no, esa es la pregunta. Es que el único que tenía un programa de gobierno era yo. Y nadie lo leyó. Es que la gente pensó que el que se lanzó a presidente fue el Conde. Y no Benjamín. Bueno, Dios sabe lo que hace. No era nuestro tiempo. Perfecto. Y yo siempre he dicho una vaina. Cuando la manada está lista, aparece el líder. Uh-huh. Me dio una lección porque, y lo quiero decir aquí por primera vez, lo digo en un medio público. Dale una cerveza ahí a pelo lindo. Por amor. Favor, primicia, sí, primicia. Sí. ¿Tú no estás tomando nada? Coño, no, pero tengo la rodilla jodida. No, vale, tremendo. Pero eso que tiene que ver el culo con la... España, pero que tiene que ver el culo con la pestaña, marico. No, bueno, los antibióticos y la vaina. Mira, tú estás tomando... Te están inyectando Cantré. No, no. ¿Qué es Cantré? Busca. Ah, bueno. Busca en Google. Antes que termine el programa me lo dice. Te lo voy a decir, Cantré. Ah, lo que ibas a decir, que era la primera vez que ibas a decir. No, no. Y yo hice un programa porque yo sueño con un país de propietarios. Yo no sueño con un país de miseria. Entonces, lo que hemos tenido hasta ahora, allá no hay repartición equitativa de la riqueza. Hay repartición equitativa de la miseria y de la pobreza. Yo me niego a estar bien yo y que estén los demás mal. Discúlpame, con permiso y toda vaina. Estoy muy de acuerdo. Yo quiero un país de propietarios. Y cuando yo a lo mejor la gente no sabía esto, yo a los 40 años empecé a estudiar Derecho. Me hice abogado. A los 58 años, no fue hace dos años,
hice un doctorado en educación. Ahorita estoy terminando un magíster en ciencias penales. Y la tesis mía es sexto grado, primaria bilingüe, obligatorio. Uh-huh. Si no hablas inglés en sexto grado, no pasa a bachillerato. Me parece increíble. Y un bachillerato técnico. Tú puedes bachiller en plomería, bachiller en mecánica, en lo, arte u oficio. En programación y computadoras. Todo lo que... un arte u oficio, pero tú no puedes, el venezolano no puede ya pagarle los estudios a un hijo que se gradúe de bachiller en la universidad. Marico, entonces tú tienes que trabajar en la mañana y si quieres ser médico, pero tú trabajas en el día de mecánico, de carpintero, lo que tú quieras. De bola. ¿Qué pasa? Que hacemos una exploración vocacional. Entonces, a lo mejor tú no quieres ser médico, tú te sientes feliz siendo mecánico, siendo... ¿Entiendes? Claro. Entonces, la epistemología te lleva a pensar de otra manera. Entonces, llega uno, ¿y qué? ¿Cuál es la conclusión? El país está sinvergüencializado. El desvergüencializador que la ya va. El país está de sinvergüencializado. El desinvergüencializador que la desvergüencialice. Buen desinvergüencializador. ¡Sara! ¡Oye, oye, marico! ¡No joda! ¡Qué arrecho! No, bueno, lo que te digo, pero... Eso pero es increíble. No, pero para que tú veas, yo creo en el libre mercado, la gente escucha que yo hablo de Adam Smith, de Friedman, de John Maynard Keynes, que son los gobiernos populistas se van más por John Maynard Keynes, donde es el Estado el que debe generar la riqueza. No, yo creo en que la industria es la que debe generar los empleos, no los gobiernos. Claro. Los estados deben ser pequeños y eficientes, como es Suecia. Yo estaba en Estocolmo y es un país con tendencia socialista, pero práctico. Tienen claro. 8, 9... Pero esa que la gente la palabra socialista en Venezuela y la gente en Latinoamérica en general, ya escucharla le claro, da porque como... Está, porque está, no entiende muy bien cómo funciona. Hay un muchacho que está en Argentina que salió de diputado y también... Milei, Javier Milei. No, el tipo está claro. Lo que pasa es que a veces se va al extremo. Yo soy más de average, de intermedio. Hay grises, coño. No, un poquito... ni tan capitalista y liberal, ni tan socialista. Tiene que haber un poquito de todo, porque yo creo que dentro de tu opinión y la mía está la solución a un conflicto que nos atañe a todos. Claro, estoy demasiado de acuerdo. ¿Y cómo aplicarías eso hoy en día? Tipo, te estás preparando. Suena que te estás preparando a algo. Ojalá. Yo me estoy preparando. Estudio todos los días. Me estoy preparando no sé para qué, pero cuando llegue el paquete... voy a estar preparado. Exacto. Hay gente eso que yo lo llevo a la juventud. Prepárate. La oportunidad te va a llegar una sola vez. Claro. Y debes estar preparado. Estoy totalmente de acuerdo. No te llegó. Te quedaste con la preparación. Mm-hmm. Pero cuando a ti te llega, chamo, vente para acá. Coño, es que yo no sé hacer tal vaina. Ah, te jodiste. No estás preparado. Entonces, yo veo, cuando me dice, coño, ¿qué consejo le das tú a los comediantes nuevos? Que muchos no nacieron de escuela, sino que fueron de generación espontánea. Fueron empíricos. La mayoría, de hecho. Entonces yo les digo, pues nosotros venimos de otra escuela. Claro. Entonces, conmigo estudió Fernando Carrillo, Guillermo Dávila. Okay. Nosotros somos esa escuela. Entonces nosotros nos preparamos para lo que venía. ¿Qué les digo yo? Ok, no te da tiempo, prepárate, o no te da la gana, lee. Porque hay muchos carajos que ignoran que la fuente del humor está en la lectura, el conocimiento y la sabiduría. Absolutamente. Yo he hecho un chiste, por lo menos, que el de los maracuchos. ¡Obvio! Yo jodo mucho a los maracuchos. Nosotros entonces, también. Entonces yo digo una cosa. Uno de los cuentos que me voy a permitir, si quieren, lo he hecho aquí. Claro. Repito, yo digo, bueno, los maracuchos son unos carajos que los primeros que emigraron fueron los maracuchos. Bueno, cuando yo estuve en ¿cómo se llama esa vaina? En la pirámide de Egipto. Comienza el show y la vaina. Tú sabes que hacen un show para los turistas. Welcome, ladies and gentlemen, to Legend Egypt. And this side. Entonces, bueno, bienvenido al show del antiguo, de Asen Egypt, el antiguo Egipto. And this side, you can see, o sea, te pueden ver, the Tutankhamun tomb. Marico, yo veo, y le digo yo al tipo, al lado del Tutankamón estaba una momia chiquitica con un cuatrico, pero envuelto. Y entonces le digo yo al guía, oh, excuse me, sir, may I ask you something? Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Oh, yes, what do you want to know? ¿Qué quieres saber? Oh, it's amazing the moment, Tutankamón, it's amazing, really, I am. Okay, I want to know who's that guy beside of the big mummy. ¿Sabes quién es el carajito que está al lado? And with the cuatricos hand.
Cuatrico in the hand. Y entonces el carajo era maracucho, el traductor. Me dice, ¡ey! No te metas con el gaitero del faraón. Marico, antes que existiera Venezuela, ya los maracuchos habían emigrado. Entonces, yo digo que los maracuchos deben ser descendientes de los atlantes. Entonces empiezo yo a contar la vaina que la Atlántida era una isla que estaba cerca del mar Egeo. Egeo era el papá de Teseo, de una vaina de esa, el que mató al Minotauro, era Teseo. Y entonces, de coño, si se me cae, me jodo. Entonces, cuando se hunde la Atlántida, la mitad cogió para Maracaibo y la otra mitad para Grecia. Si no, ¿cómo coño tú te explicas que en Cabismo un coño madre se llama Anaxímenes? Patroclo, Eurípide, Heródoto. Tiene burde sentido. Oye, ¿verdad? Porque es verdad. Entonces tú encuentras, bueno, Neguito Borges se llama Audénago. Audénago era griego. Y el otro era, sí, Anaxímenes, Anaximandro. Anaxímenes y Anaximandro, que eran los filósofos de la naturaleza. Después vinieron los filósofos de pensamiento, que eran Sócrates, Aristóteles y todo eso. Aristóteles, por cierto, fue el tutor de Alejandro Magno, hijo de Filipo II de Macedonia. Busca ahí esa vaina. No, búscalo ahí. Mira, te iba a preguntar algo. Sí, please continue, güey. What do you want to know? Ok, en algún momento. In some moment. Gracias, porque así me ayuda. Porque yo en algún momento te metiste en un peo por un chiste. Claro. De bola que sí, ¿no? Recently. No, en tu vida. O sea, no, el mar, me metí siempre en muchos peos. La cagué mucho. Tú tienes un... Pero el verbo descagar no existe. Touch de queda que te metiste en un peo. No, ellos no se metieron tanto conmigo. Marico, estaba hablando de Carlos Andrés Pérez, marico. Es un niño de pecho. Ok. Esa gente aguantaba joda. Todos aguantaron joda. Lo último, hasta Chávez aguantaba coñazas de mí. Y no se metía conmigo. Y entonces más bien me decía... ¿Era fan? Chamareco. Claro. O sea, porque yo saqué touch de queda, la vaina, el golpeado, el bobina. Ponle en contexto a la gente. Touch de queda es tu cuarto, quinto disco. Eso era así. No, pero ese fue un tema que yo saqué. Finales de febrero, empezó la plomazón. La gente alborotaba. Había confusión. Ya no me queda nada, no sé qué vaina. Touch de queda, una vaina así. Era un rapo. Era un rapo. Claro. El primer rapero que hubo allá en España. Habían rateros, pero fue el primer rapero. Yo me metí en un peo, pero fíjate tú, tanto Chávez como este gobierno, o sea, tienen como un... Porque saben que uno, si se mete conmigo, se mete con todo. Claro. No. Por eso pregunto. Con mi compadre. Pero sí se molestaron cuando yo hice la vaina del dron. Pues yo voy a empezar un show en Punto Fijo. Búscalo ahí y lo pones. Sí. Cuando explotó el dron. Y entonces, esto es una sorpresa que me pusieron los músicos a mí, pues yo no lo preparé. Y entonces, el conde, guacho, buenas noches, esto, verga, y los carajos con un poco de caja de cartón me protegían. Ok. Entonces, okay, claro, eso. Para la gente que no recuerda esto, hace mucho tiempo, Maduro. Eso es casi una parodia. Marico, tenemos traducción Maduro, ¿no? Simultánea en escuela. Claro, hay que hacerlo. No. Porque sí, porque muchos chamo, marico, o sea. Es que no, generaciones, marico, eso fue hace 2 años. Qué bola, pero hay gente que no tiene ni puta idea. Para la gente que tiene razón ahorita. Ey. ¿Por qué tiene que decir la palabra fea? Es verdad, la promiscua no, idea. No, meretriz. La meretriz idea. Ah, okay. De lo que pasó hace un par de años, hace como 3-4 años atrás, pues estaba el presidente Maduro ahí y hubo un dron que estalló, que supuestamente era un atentado en contra de él, y lo taparon y se lo llevaron así como con unos cartones, claro, y unos escudos y un peo, ¿no? No, fueron los escudos. Pero los escudos. Los míos cartones, fueron los cartones. Entonces, no, pero fíjate tú, los carajos no se metieron conmigo directamente, pero me suspendieron la gira que tenía en el Zulia. Y no me dieron permiso. No se metieron. Son unos picados. Marico, no se metieron conmigo. Pero cerraron los negocios por señal, por lo que sea. Pero sí. Es una manera indirecta de joder a ti. Of course. No, pero yo prefiero que me ataquen a mí directo, no con los demás. O sea, el peo conmigo es conmigo. Y a mí me gusta enfrentar mi peo yo. Claro. Sea cual sea. Verga, si puedo con él, puedo. Si no puedo, pido ayuda. Pero a mí me gusta enfrentar mis retos y me peo yo. ¿Qué pasa yo con los gobiernos? No, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis consecuencias. De bomba, totalmente pues, claro. Tatúatelo ahí, ¿qué Mariela? ¿Pasa con los gobiernos que no tienen sentido del humor? Bueno, no les gusta. Bueno, hay unos que aguantan más que otros, pero de no les gusta. Lo que pasa es que muchos gobiernos ignoran, o nadie le ha dicho,
que el humor es la válvula de escape de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque tú dices, coño, tú quisieras mentar la madre a Chávez, mentar la madre a Maduro, pero se lo hago yo. Yo hago el trabajo, yo soy el delivery. Claro. Sin duda, es que es así. Entonces, coño, si tuvieran eso, es mejor, alguien dijo una vez, no es mía la frase, es mejor que el pueblo se burle del gobierno y no que el gobierno se burle del pueblo. Porque cuando tú votas por una persona, por un gobernador, tú cifras tus esperanzas en ellos. Verga, marico, y qué arrechera que busquen su comodidad y no la del bien común. Reitero mi opinión al principio. Yo no quiero, yo quiero un país de propietario. Que tú tengas esa silla es tuya, que esta es tuya, es tuyo. Mano, yo no quiero nada regalado, yo lo que quiero es la oportunidad de trabajar. Y el venezolano es así. Los venezolanos que van a regresar tienen una. Nosotros, yo estoy feliz con lo que está pasando. De verdad, y suena paradójico. Nosotros nos estamos entrenando para ser el país más arrecho del mundo, porque tenemos con qué. Pero nos hacía falta esta bofetada. O sea, nosotros estamos muy mojoneados. Y creímos en mucha gente que poco a poco se han ido cayendo. Claro. Van a surgir nuevos líderes, nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos pensamientos. ¿Sabes nuevos que procedimientos? Nosotros que tenemos muchos amigos acá en México, emigrados, y que hemos girado y hacemos shows y hablamos con gente que es venezolana en otros países, esa pregunta siempre surge. O sea, siempre uno tiene el interrogante de, ¿será que yo voy a regresar para Venezuela? Sí. ¿O será que, oye, cuando yo haga plata voy y hago algo, no sé qué? O sea, es una pregunta muy común. Que hay gente que como que la medio tapa. Claro. Porque, bueno, la gente hizo su vida, ¿sabes? De repente tienes, qué sé yo, incluso 8, una 7, pareja 8. Local, por ejemplo. Exacto. No, pero yo eso, cuando yo veo eso, los hijos tuyos, tus hijos que crecieron aquí, no se van a devolver porque tienen su hábitat. Claro. Oye, no mames, güey, pinche cabrón. Uh-huh. Claro. Oye, la neta. Sí sabes, güey. Sipi. Sipi, cabrón. Claro, claro. Pero tú sí, porque el venezolano no ha emigrado. El cuerpo del venezolano sí está en los países, en la diáspora de mis 6 millones de hermanos que están fuera. La mente quedó allá. Claro. Hay mucha gente que tiene la mente allá. Yo ahora entiendo una canción de Vitín Avilés. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. El venezolano no está aquí. El cuerpo de él está aquí. Pero su mente está ya en sus apegos. Claro. Porque Venezuela no es un país. Venezuela es una magia. No es una vaina que se mide por terreno. Venezuela es sentimiento, marico. Y yo lloro con mi gente porque, venga, los quiero, los amo. Y yo no concibo vivir fuera de mi país. Y yo los admiro a ustedes que pueden hacerlo. Están aquí con bombona de oxígeno. Yo vivo allá al aire libre. Y es raro que un artista como tú, la verdad es que tiene una carrera exitosa, etcétera, y no ha decidido irse. Porque eso es muy incomún. O sea, la gente creo que... Sí. Depende de cada quien. ¿No? No sé si es una manera natural de... Hay una razón. De enfrentar lo que está pasando. Pero hay mucha gente salió del país. Sí. Pero, y que tú tengas 40 años echándole bola y sigas allá y sigas... Invirtiendo y haciendo vainas es bien arrecho. Imagínate tú que cuando la crisis de en el 70 Portugal, cuando estaba el dictador Salazar, que todos los portugueses se hubieran ido de Portugal. Los países no se vacían nunca. Empezar. Cuando España, cuando Franco. Y entonces, pero la razón que me mantiene a mí atado a mi país, primero que lo necesito para vivir, tengo 60 años. No tengo por qué empezar una vida en ningún lado. Tengo que continuar una vida donde estoy. Pero mi compromiso con Venezuela... Es lo más común que piensan nuestras mamás, por ejemplo. Sí. Salir del país a esta edad es raro. Pero, marico, tú me lanzas a los 20 años, 25, yo me voy... ¡Ah, claro, marico! Claro. Es otro pedo, 60 otro años. Pero lo más importante, para que ustedes sepan, lo que yo soy se lo debo a mis hermanos venezolanos. Y hoy que ellos me necesitan, yo estoy ahí dándole ánimo. Vámonos, vamos a echarle bola. Aguanta otro coñazo. Dame un paso más. Vamos a echarle bola. Porque todo pasa, menos la bola. Está bien. ¿Sabes cuál es la diferencia entre, y creo yo que no es algo negativo, pero entre tu generación, una más abajo, la nuestra y quizás los que siguen? Que tú viste en tu vida, habrás visto 3 o 4 Venezuelas distintas. Sí, las viví todas. Yo he visto 2, por ejemplo. Exacto. Pero no, hay gente que de repente, mi hermana que tiene 23, o de repente gente tiene 18, esa chama se viene, pero no hay el apego. Claro. Pero es que, ¿quién sería por lo menos el Conde del Guácharo sin ese coñazo de gente que compraba el disco, que iba para la playa? Hola. Marico, entonces ahora que me necesitan los voy a dejar.
Ojo, yo respeto a todos mis compañeros artistas que se han ido, pero que yo no me voy. Eso sí, a mí me gusta más viajar que el coño. Claro. Pero a los 20 días ya quiero mi arepa. Claro. Yo me fui para Tulum, me fui para Italia, tengo amigos italianos, coño, más esta vaina. El conde del cenote. Claro. ¿Ah? El conde del cenote. Entonces. No, no, los cenotes. Serían, no, donde más cenotes hay aquí, ¿vale? Sobre todo en la Ribera Maya. Claro, okay. Hay que joder. Mira, no. Y esto fue con ya más a nivel político, pero con gente, tipo, tú hiciste un chiste, una época tuviste un tipo de humor. Y obviamente la gente, el sentido del humor de la gente fue evolucionando con el tiempo. ¿No te metiste en peos con gente que en el 2015, 2020, de repente escuchó un chiste del Conde de hace años y dijo, coño, no, esto no, esto está mal, o esto está bien, o esto, exacto, esto funciona, esto no funciona? Bueno, lo que pasa es que ¿alguien van, te ha atacado van, van por eso? Cambiando los gustos. Exacto. Pero yo, como te dije, yo me he ido adaptando a los tiempos que han salido. Soy muy seguidor de la teoría de la evolución de Charles Darwin a bordo del Beagle. Así se llamaba el barco que era un barco de guerra, pero se lo adaptaron a los científicos. Bueno, vamos a hablar de esa vaina. Marico, y yo, la teoría a mí, tienes que adaptarte a lo que viene. Entonces yo dije, coño, si estos coños de madre que hablan paja, los tres, el alopecio y el otro que... Este coño madre me dijo, no, yo no fumo ni bebo. Y yo, coño, por algún lado se te va la corriente. Y Calvin Klein, futuro Calvin Klein. Mira, mira, ven acá. Acuérdate que yo vengo del futuro. ¿Tú eres? Vale, ahora, quiero que sepa que ahora todo el mundo me va a decir Calvin Klein. Es para Calvin Klein. Entonces yo digo, coño, ¿qué puedo perder con ir a joder con estos coño madre? Porque además, a toda la audiencia, para mí es un honor, lo acepté por mis hijos, de verdad. Lo quiero decir de corazón. Dale las bolas, dale las bolas, dale las bolas. No, a los hijos. Dale, dale las bolas que va a hablar bien de nosotros. Dale las bolas. Ajá, ahí está. Pensé que era mejor el programa. Pero el verbo descagar no existe. No, el laxar. No, no. O sea, yo la cago, yo la descago, tú la descagas, vosotros la descagáis. Claro. Cuando la caguen, la cagué y ya está. Y ya. Entonces, comunicarme con su audiencia, ¿verdad? Para mí es un honor. Quiero darle a los que no me conocen, saludo Benjamín Rauseo, el hijo de Albertina. Yo siempre he dicho el hijo de Albertina, porque Albertina, bueno, la perdí a los 16 años, perdí a mi madre. Mi papá murió el año pasado, en la pandemia, en los 97. Yeah. Ojalá yo sea hijo de él. Para durar, porque antes también había sinvergüenzuras. ¿No crees tú que? Eso no, que la vida de antes. La sinvergüenzura es atemporal. No, de hecho, no, más. No, antes, y no se notaba. Entonces, ¿por qué acepté el estar con ustedes? Porque digo, bueno, ¿qué puedo perder? Tengo más que ganar que perder, porque mucha gente que me está viendo hoy no sabían que existía un señor que se llama Benjamín Rauseo. Entonces, para mí, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, aquí lo que ustedes quieran preguntarme, lo que no sepa se lo voy a decir. Y claro, si no, invento otra vaina. Dale, pare, bola esa vaina. ¿Qué? The most important in the world es que tú seas feliz. Lo más importante del mundo es que tú seas feliz. Y yo le digo a los jóvenes. ¿Tú eres feliz? Sí. Me encanta. Yo soy feliz porque hago feliz a mucha gente. Pero la fama te cobra muy caro la felicidad. Es pesada, ¿verdad? La fama cobra. La ¿en fama, qué sentido? La fama cobra con lo más sagrado que puede tener un ser humano, la felicidad. Difícilmente tú puedes encontrar un tipo que sea famoso, tal, 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 y que tenga 30 años con su misma mujer. O sea, siempre la fama te cobra muy feo lo que te da. Es para que se prepare. Claro, pero claro. Esta pregunta puede ser una cliché, pero yo creo que aplica para cuando ya tienes 30 y pico años de carrera. Cuando has tenido un mal día, tuviste un día de mierda, pero tienes show. Hey. Tuviste un día laxado, un día repleto de coprófagos. De excrementos humanos. Okay. Y tuviste show esa noche. Yo creo que a medida de tu carrera ha evolucionado cómo afrontas esa noche, ¿no? O sea, tipo, no, yo me desconecto. Exacto. No, no, yo por el hecho de if fact. No, de hecho, yo el día que me presenté aquí en el DF, en el Ciudad de México. ¿Cómo se llama la verdad? Cuando no es Ciudad de México. Estado de México. Yo digo, ¿qué me va a coger el Chapo? Epa, mucha gente vería eso positivo, ¿eh? No, sí. No, pero es que había una vaina, era una finca. Verga, ok. Yo me paré a las 4
de la mañana en Caracas, en mi casa, y yo me estaba presentando a las 4:30 aquí. Mierda. 4 de la mañana. Sí, o sea, 24 horas sin dormir. Y yo dije, esta gente no tiene la culpa de todo lo que está pasando, ni la hora de nada. Y yo, con mi madre, y le saqué la sonrisa a la gente. Porque yo le decía, si ya estamos aquí, vamos a presentarnos. De ya bola. Lo demás es, coño, marico, ¿tú sabes lo que hace una persona aquí para ir para un show, ver el tiro, compra la entrada y van? Entonces, de hecho, la vaina fue tan exitosa que ahorita, comenzando entre noviembre, el mes de noviembre, volvemos al DF, a Querétaro, a Puerto Vallarta y Puebla, ¿no? No sé, ahí están las giras. Entonces, vamos. Pero no vas a invitar. ¿Ah? ¿No vas a invitar? I don't think so. No, yo no creo, porque ustedes son muy coños de madre. Entonces, lo que te quiero decir es que el público no le importa cómo te sientes tú. Hey, yo pagué, yo quiero pasar mi rato tranquilo. Y eso es lo que yo y lo que yo respeto. Para mí el respeto por el público es lo principal. Entonces, con el tema de Venezuela, yo me quedo allá porque lo que yo soy se lo debo a los venezolanos. ¿Sabes qué? Nos ha pasado eso que dijiste. O sea, en nuestra primera gira, que es una gira como muy experimental porque es la primera vez que lo hacemos. O sea, empezaron a cagarla por primera vez en público. Exactamente. Y porque lo que pasa es que yo te digo una cosa. Lo que pasa es que a lo mejor ustedes no estructuraron. No, sino que de repente nos tocó. Ustedes empezaron, ¡oh! Es como aquí estamos jodiendo. Pero cuando tú tienes un público que compra una entrada, es distinto. No. Sí, sí, no, lo que nos pasó es que hicimos una fecha, se llenó completo, un teatro gigantesco. Hicimos una segunda fecha, lleno total también. Y de repente vamos a abrir una tercera fecha. La tercera fecha sí se notó que estábamos muy cansados. A la gente no le importa eso. Pero también cabe acotar que esa tercera fecha fue después de como 8 fechas después. Sí, era como una gira completa. Entonces, como que eso que tú dices es totalmente cierto. Estábamos mamados que tete puta. Estábamos Sin duda. Entonces, que tú lo digas es importante porque creo que es hasta medio inspiracional en ese sentido. Que a la gente no le importa. A la gente le sale a culo lo que te pase a ti y lo valió, que... ¡Valió huevo, cabrón! O sea, y no igual. Es su peo. ¡No! Y no es que, no es que salió mal. Pero uno se montó en esa tarima, tipo, viviendo 15, 20 días de gira donde estás en la mierda. Y tienes que montarte. Bueno, de hecho, como anécdota de esa misma gira, nosotros hicimos esa gira en Europa el año pasado. Sí, cómo no. Adelante. Hicimos esa gira... Sí. Estamos ahí. Nosotros hicimos esa gira el año pasado. Ponme la cámara para acá porque se me da el sobaco. Pues ahí. École, cuá. Ahí tenemos el thumbnail, mira. Esa es. El conde en la carraca, mira. Ahí está. No me empaves. Fíjate que lo que dice Leo es clave. Porque en esa gira, nosotros hicimos esa gira el año pasado a principios del año en Europa. De hecho, nosotros trajimos el coronavirus a Latinoamérica. Valga la... ¿A usted fue que se lo pegó a todo? Claro, hay que... mérito quien lo merece. Pero nosotros hicimos esas fechas en Europa. De hecho, aterrizamos en México y cerraron Europa. Así de rápido fue. Y hicimos Madrid, bueno, hicimos muchas fechas en España. Luego saltamos a Londres, París. Y Roma fue la última, el último show de la gira en Europa. Después que creo como 10 fechas, sí, 9 sí, fechas. Sí, no. Durísimas, una tras de otra, que estábamos muy cansados. Realmente, a veces tenemos recuerdos vagos de las ciudades. Tipo, verga, es verdad que estuvimos en París. ¿No será que te metiste unos poppers ahí? No sé, no, porque no, el recuerdo el no es el conde popper se metió. El conde popper. No, pero yo voy a llevar conde popper para la gira, no te preocupes. Pero cuando llegamos a Roma, en el camerino, esto no se me olvida, y creo que es una anécdota muy cool, los tres estábamos vueltos, mierda. Tipo, verga, esta experiencia ha sido muy cansona. Y quedaba la tercera que dice Leo, que abrimos en Madrid, que acabamos de abrir sorpresa y se llenó muy rápido, porque en verdad la gente es muy cool, y ustedes son muy de pinga, la verdad. Se llenó muy rápido y nosotros no teníamos esa fecha contemplada. Y en Roma estuvimos muy cerca de cancelar, muy cerca. Porque estábamos muy agotados. Y que tuvimos un colapso importante. O sea, de verdad fue muy, muy fuerte porque es la primera vez que lo hacemos. Tipo, que hay una foto medio famosa entre nosotros donde estamos todos tirados en el piso en un teatro de Roma donde estamos en la mierda. No podemos. ¿Qué cobardes son ustedes? No. A eso voy. Yo opino igual que tú. Yo creo que sí. Es que sí fuimos. Ojo. Y fue muy duro. Pero recuerdo que lo conversamos, como que en el camerino tuvimos este momento donde dijimos, mira, yo sé que estamos en la mierda,
Pero esta gente está muy emocionada y muy tripeando porque está aquí con nosotros. Nosotros salimos. En lugar de ellos. Claro. Y nosotros salimos e incluso cuando hicimos cuando salimos a la tarima, involucramos a la gente en nuestro cansancio. ¿En qué sentido? Dijimos, ¿saben qué? Nosotros estamos muy agradecidos que ustedes estén acá y quiero que entiendan dónde estamos nosotros. Y echamos el cuento y hicimos todo un episodio sobre cómo, a pesar de las circunstancias, tú tienes que ir y dar y hacer la chamba. Que aplica para cualquier trabajo. Claro. No, es que eso te lo agradece la gente. Porque además fueron muy inteligentes. Involucraron a la gente en lo que sentían. Claro. Entonces la gente sentía y dice, coño, los tipos le agradecen y le dan valor. Los tipos están más mamados que este puta, pero aquí están. ¿Entiendes? Ustedes a lo mejor de repente trabajaron tanto que estaban mal adiados que Ricky Martin en un bar de puta. Entonces cuando... Ese es el peor. Pero es cierto. Y eso que tú dices a mí me sorprende. Y es una cosa que creo. Pásame las bolas ahí. Por favor. Yo creo chamo, que eso es hay que buscar dos juegos más de bola. Hay juegos de bola, pero está por ahí. No, si hay juego de trono, no puedes ver. Juego de bola. Claro, hay que ahí tienes tu nueva show. The Game of Balls. Game of Balls. fíjate que, y eso es una vaina que yo creo que los tres que estamos acá admiramos mucho de ti en general, que es que yo no sé de dónde mierda sacas tanta energía, porque a pesar de que te volviste un empresario muy cabilla, en que tú tienes muchas, estás haciendo mil vainas, con de salud, es una de las nuevas, que no hemos hablado, además, está con de Honey, está con de Popper, todas estas cosas que tú estás haciendo. ¡Cut! Todas esas cosas que tú estás haciendo. Cut. Chamo, ¿a qué hora se termina esta mierda? Porque yo tengo que ir. Pero es que yo no puedo imaginar que yo tenga hablando paja en esta vaina. No me he ganado uno y medio y te tengo como una hora y media hablando paja con ustedes. Así es la vida, así es la vida. Estoy justamente diciéndote que no te puedes cansar. ¿Sabes qué faltó aquí? El tecladito, ¿viste? El órgano. Claro. Es que mira, esto para que lo sepas. Al principio de Escuela de Nada, los primeros 100 episodios, teníamos un chiste interno. Tenemos 300 y ¡Marico! Ojo, sin contar los de Patreon. Te acabas de sorprender de segunda vez porque ya esto lo sabías hace ratico. Sí, sí. No, te estás haciendo el loco, pero en cámara es más dramático. Claro, exacto. Pero en los primeros 100 episodios teníamos un chiste en el que yo debe ser que tengo la boca cuadra. ¿Quieres más? Dale. Pero es que tú estás... Tú estás ahí medio aguado. Aguado. Este mojón con ojo. ¿Qué es más? ¿Qué es más? Chamo, a mí no me inviten más para esta vaina, de verdad. Penúltima vez que vengo para esta vaina. Mira. Y vine obligado por mis hijos. Si no, no vengo para esta verga. Bueno, hay que pasarle la bola a esa gente. ¿Qué? A tus hijos. Echa el cuento. A los primeros 100 episodios teníamos un chiste interno. Bueno, no tan interno porque lo compartíamos con la gente. En el que cada vez que hacíamos un chiste, le metíamos el conde del Guácharo. Y eso perduró por lo menos 50 episodios. De hecho, hicimos una camisa de eso. Era un pianito que hacía tinkin, tinkin. Pero no le puedes revelar que estamos cobrando a nombre de él. Que hacía tres. No, le dice. Tinkin, 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 tinkin. Ahí está el oficial. Ahí está el sonido oficial. A mí me gusta ver la delicadeza que mueve la cintura. Te puedes lanzar un chiste, el chiste que quieras, y nosotros te vamos a hacer el tinkin tinkin para que... Yo no vine aquí a hacer chistes. Cuando tú te lances un chiste de forma orgánica, yo te voy a hacer el tecladito para que quede oficial. Es que no tiene químico ni... Exacto. Es orgánico. Marico. Mira, tienen. A mí me da pena levantarme, pero si yo sé que esta vaina era así, yo no hubiera venido. De verdad, porque. Chamo, ¿qué la dije? En serio. No, pero. O sea, no, pero yo estoy acostumbrado a que me entrevista a Maite. Entonces, Benjamín Recedo, cuéntame un poco más de tu carrera. Hoy no estamos con el Conde, estamos con Benjamín Recedo. Vamos a ver en qué estás hoy. Lo voy a decir a Chile, a Maite y a Viviana. Marico, para que te echen paja. Te vimos cocinando con Viviana. Seguimos cocinando con Viviana. ¿Quieres decir algo?
Hay tensa ahí. Se lo digo de una. Ey, esa es la primera dama del país. Cuando tú seas presidente. Mira, pero te voy a decir. Esa es mi hermana. Te voy a decir algo. Bueno, mi prima. Es muy padre. Pues carne prima se come. Ojalá nadie vea este programa, porque a mí me da vergüenza esta vaina. Mira, pero Viviana bellísima, ¿viste? Disculpa que te lo diga en tu cara. No, ah, es una doña ya, una señora. Yo creo que tiene como 51 por ahí. Claro. Pero oye, she takes. ¿Ah? Hay química. Ay, coño, raspando madera, te lanzaste. Ya, mira, no, se lanzó no. la película de terror. No, 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 no. Acuérdate que yo, la técnica mía es el fuere borda. ¿Cuál es ese fuere borda? Coño, tú sabes. Esto es un momento para despedir el episodio. Sí. Creo que, coño, mira. No vamos ya por coño. No, entonces vamos a seguir hablando. Pero ahorita vamos a lanzarnos algo para Patreon. ¿Para qué haces algo para Patreon? De bola. Sí, ¿cuánto más paga Patreon? No, nosotros estamos. No, ya tienes 4 wikis. Eso es el pago. Te mencionamos hoy ya. Te hacemos una mención. Hacemos un post en Instagram y estamos. ¿Qué más vas a querer tú? Siempre supiste negociar. Y que fuera el conde del guacharo. Porque es que un patrón. Obviamente. Claro, cuando contó un patrón decía, coño, el que menos me pagaba era a mí. ¿Cuándo hiciste el click de, sabes qué? Creo que me están pagando chimbo. Siempre. 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 Lo que pasa es que el valor de las cosas lo pones tú. Claro. Tú eres el que dice, si tú no te respetas, nadie te va a respetar. Tú tienes que sobrevaluarte. Claro. Como persona y como artista. Que los demás no tengan la percepción es otra cosa. That's up to you. That's you fart. Estupeo. Claro. Ah. Erga, coño, man, es un traduce. Sí, sabe. Erga. El trilingüe. Well, that's amazing. Claro, no, don't even mention bueno, my friend. Despídete ahí con el motor fuera de borda, pues. ¿Quieres que me...? ¿Por qué? A ver, pasarlo, hazlo ahí. Miren, este... ¡Ay, locote! ¡Chiquiti! 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 ¡Cut! ¡Vámonos! ¡Chao! ¡Cut! ¡Seguimos hablando! ¡Vamos a hacer un pecho! ¡No, no! ¡Marico! Sacatesca. Sacatesca de culo. Guarda la raja. Recuérdame. Aunque estés lejos de mí. Esa es la película de esta Cocoya, ¿no? Boca. Mira, quiero decirte que tuviste un error, ¿oíste? En lo que dijiste. ¿A dónde? Cuando salí de Cuba, no es de... La cantó. No, eso es Fernando Albuerne. No, ese pues quizás fue el compositor. Ah, pero exacto, capaz. El que la cantó fue Vitín Avilés. Ok. Y discúlpame con perdón. Mira, sí. Yo. Vamos a leer. ¿Tú te vas? A Q&A. No, pero síguela así, normal. Papi, síguela con todo. Para adelante. Yo me voy a llevar. Mira, para adelante. No, claqueta, rápido. Sin claqueta. Para adelante, mira. Adelante. Eso. Lanza. Es la misma huevona, pero con otro color. Con patrocinante. I'm going back to my school today.